Hello, hello, good evening. How are you? How was your vacations? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo estuvieron sus vacaciones? Was everything fine? Was everything good? No good? Did you have time to go to the beach? ¿Fueron a la playa? ¿No fueron a la playa? ¿Salieron con la familia? Hi. Yeah. Does anyone want to have a cocktail? No. All right. So let's Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, muy bien, gracias. Aquí pues ya estamos listos para comenzar, ¿verdad? Espero que hayan pasado muy buenas vacaciones. Ya regresamos nuevamente a nuestras labores, la mayoría, ¿verdad? Algunos regresan hoy, otros ayer, y otros pues solamente tuvieron jueves, viernes y sábado, ¿verdad? Así que espero que lo hayan pasado bien. Y en este momento, ¿verdad? Si usted no ha avanzado mucho en su plataforma, todavía está a tiempo de hacerlo. Tenemos un buen rato para seguir avanzando en eso. Y solamente antes de comenzar. Good evening. Good evening. Hola, good evening. So let's see. Just before that we get started, I will appreciate it to this person, right? Buenas noches, Elizabeth. Vamos a ver, antes de comenzar solamente les quiero hacer un pequeño anuncio y pedirles de favor a estas 7 personas que voy a mencionar que puedan mandar el comprobante de que se les entregó o que sí pueden descargar un material virtual de su plataforma. Se los estuvieron haciendo llegar a través de un mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Con algo en PDF que ustedes tienen que imprimir y posteriormente pues volverlo a escanear para que lo tengan en PDF y enviarlo con puño y letra, ¿verdad? A mano, que lo puedan llenar con un lapicerito azul y ponerle su firma. Serían estas personas las que todavía no la han enviado y están pidiendo que lo envíen. Tengo acá a Catherine Giselle Meléndez Rodríguez, a Ludwin Aguilar Alvarado, a Marta Janet Espinal Lara, a Modesto Antonio Rosales Ábalos, a Saúl Ernesto Mengíbar Garay, a Jimena Sofía Tobar Argueta y a María Verónica Gálvez Martínez. Por favor, ¿verdad? De la mayor brevedad posible, si ustedes son tan amables de hacerlo, de enviarlo, para que ellos lo puedan recibir y ya los tengan ahí, ¿verdad? Si no tiene usted el comprobante, lo voy a solicitar a que me lo envíen para yo podérselos enviar el día de mañana, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, duda antes de que comencemos la clase, señoritas, caballeros. Sí, dígame. Díganos, Patricia. No sé si puede habilitar su micrófono. Hola. Bueno, sí, dígame. Sí, le escucho. ¿Me escucha? Va, es que fíjense que la consulta era porque yo en la vacación estuve metiéndome en la plataforma para hacer las tareas. Resulta que hay una parte, creo que es la unidad 3, donde habla de que para poder contestar las preguntas hay que activar un video y escuchar la pronunciación y no sé qué cuestión, ¿verdad? El problema es que no se activa, entonces yo ahí me quedé en esa tarea, ya no pude avanzar, porque cuando yo le quería dar para oírlo, no, o sea, no se escucha, pues se reproduce el video. No le reproduce el audio. Ajá, entonces no se puede hacer la tarea si no se oye esa, ¿verdad? Entonces no sé ahí si es que hay un problema por la vacación quizás de la plataforma. Hoy no he intentado porque dije mejor voy a consultar. En la sección 3, ¿se recuerda qué ejercicio es? Es, quiero ver, la sección 3 era el último de, ay, que no me acuerdo. Si gusta, es,
Es una conversación que dice, si no estoy mal, de Japón. Son como dos personas que parece que preguntan que si uno es de Japón. Pero sí, no se puede avanzar porque hay cosas de que no concuerdan si uno solo lo va contestando. Ajá, entonces. Porque no se ve el video. Ajá, no se ve, no sé, entonces no se puede llenar, o sea, no se puede contestar, digamos, la tarea, pues, porque es en base a ese audio. Ok. Está ahí. Lo tengo en stop. Les voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si es este. ¿Es este? Ajá, sí. Ok. Este de ya el último de la tarea, del 3. Sí, lo que sucede es que esto está en el Google Drive, ¿verdad? Y para acceder al Google Drive, ustedes le tienen que dar clic a esta pantallita, ¿verdad? Sí, a la que dice ventana emergente. Cuando usted le dé clic a la ventana emergente, le va a reproducir, ¿verdad? Acá, ya les voy a poner por acá. No es un video, es un audio. El audio, perdón. Listen to four descriptions. Ah, ok, perdón. Check. Entonces. Sí, cada vez que vean uno así, hay que darle clic acá, a donde dice ventana emergente. Al principio no aparece, porque solo aparece el recuadro gris, ¿verdad? Este recuadro gris más esto. Pero si le damos acá, acá no aparece nada. Entonces, si usted le da en la ventana emergente, la va a redireccionar y le va a aparecer el listening, así como está apareciendo acá. Y una vez usted le dé reproducir, le va a empezar a reproducir el audio. Si usted lo quiere volver a escuchar, mi recomendación es que vuelva a cerrarlo y le vuelva a dar clic en la ventana de emergencia para volverlo a escuchar. Okay. Está bien, no hay problema. Ya saben, sí. Yo sé que es un poco confuso al principio, pero uno se va adaptando poco a poco. También a mí me costó un poco, le voy a ser honesta, ¿verdad? Porque yo tengo acceso a la plataforma, puedo ver algunas cosas, pero también a mí me costó descubrir cómo iba funcionando, ¿verdad? Con el tiempo. Va, gracias. Okay, ya gracias. Saben, ya saben, ¿alguna otra consulta o duda aparte de eso? ¿Más? Sí, ¿verdad que el diálogo que teníamos que practicar era la conversación 8? Sí, ese era solamente para que ustedes lo practicaran, ¿verdad? En vacaciones, que era este que está acá, ya les vuelvo a compartir pantalla, era este, ¿verdad? Que es el que tenemos acá y es prácticamente un pequeño resumen de todo lo que habíamos estado viendo en la primera parte antes de entrar a la parte de gramática, ¿verdad? Era solamente para que ustedes lo vieran, lo practicaran en su casa y pues ahí para que tuvieran un ratito, ¿verdad? Si tuvieron un tiempo de práctica. Quisiera pedirle, aquí hay tres personas, en realidad son tres personas las que están involucradas en el diálogo, pero me gustaría pedir dos voluntarios para poderles escuchar, ¿verdad? Y así ver un poco la pronunciación que ustedes tienen, empezando ya la clase. No sé quién le gustaría participar, ustedes me dicen. Me, teacher. Go ahead. Who said me? Me. ¿Quién me dijo me? Alguien, yo me acuerdo del, le he escuchado la voz, pero no me acuerdo del nombre. ¿Quién me dijo me? Primero, fue una señorita. Sí, Katherine. Katherine, gracias, sí. Yo me acuerdo de su voz, pero de su nombre, I'm sorry. Ok, Katherine, I'm going to have Katherine and Kevin. So, Katherine, you're going to be Jennifer always, and Kevin is going to be the guys, de los chicos. Go ahead. Okay. Excuse me, are you steering Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, it is my math book. Thanks. You are in my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David. Is Jennifer? This is Jennifer. She is in our math class. ¿Quién hace a David? Yo lo voy a hacer. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Thank you very much. Thank you very much for the participation. Gracias por las participaciones. Okay, I'm going to place mute because there is some background noise. So I'm going to place mute to everyone.
Les puse ahí mute a algunos, ¿verdad? Porque hay un pequeño de sonido de background, de sonido de eco. En este caso, vamos a ver. Acá, this one is math, right? Math, math, math. Acuérdense que la TH le va a hacer como una especie de F al final. Math, 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 para que ustedes lo puedan pronunciar, ¿verdad? In this one, this is, this is. This is, this is, ¿verdad? This is. Si lo quiere hacer corto el sonido o a hacerlo corto, en este caso achicarlo, sería this Jennifer Miller, ¿verdad? This Jennifer Miller. Sería como la contracción. Ya los vamos a ver en detalle estos, cómo funcionan, para qué son y cómo serían las contracciones de cada uno, ¿verdad? Aparte de eso, fueron las únicas que yo pude escuchar. Recuerden, it is my math book. It is my math book. Algo de sorpresa, ¿verdad? Intenten agregarle un poquito de emoción donde usted vea un signo de admiración, ¿verdad? En este caso, un exclamation mark. So you need to go ahead and do it like the expression. Tienen que hacer la expresión, ¿verdad? En este caso, de lo que va a hacer para lo que es la expresión, ¿verdad? Su emoción de hacerlo. Entonces, solamente esas. Alguien más me dijo que iba a participar, me dijo yo. No sé si es Luis o fue alguien más. Sí, yo fui. Ok, Luis, ¿y quién más le gustaría agregarse a Luis? ¿Quién de todos? ¿Nadie? ¿Escogemos a alguien? ¿No? Ah, gracias. Alguien levantó la mano. Déjeme ver. Ah, Crisia, muchas gracias. Crisia, usted va a ser Jennifer y Luis va a ser los chicos, ¿verdad? Va a ser Steven y yo voy a ser David, ¿verdad? Que es el último. Ok, go ahead, your time. Excuse me, are you Steve Hudson? No, I'm not. He's over there. I'm sorry. Steven, is it your book? Oh, it's my book. It's math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. She's on our math class. Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Thank you. Good job. Thank you very much for the participations, right? This one, R, ¿verdad? Así sería, R, la pronunciación, ¿verdad? She's, no she's, ¿verdad? Como que fuera queso, pero este es she's, es un poquito más corto el sonido. Veamos otra más, pues de allí todas las demás están muy bien, yo lo escuché muy bien, lo que pude escuchar, buen trabajo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda acerca de este diálogo antes de que nos pasemos a otro tema. Yo, si uno dice, por ejemplo, she is, regularmente eso suena como, no sé, como novato, como aprendiz o es normal. She is. La forma completa. No. Sí, la forma completa. No. No, por lo general no. Ahí depende de qué esté hablando, con quién esté hablando y también de la fluidez. Por el momento yo les recomiendo que hagan todas las formas largas, ¿verdad? Por el momento, ahorita que están aprendiendo y conforme vayan agarrando práctica, hagan las formas cortas. Porque a veces el hacer la forma corta se puede malentender con algo si no se dice la forma completa. Este she's es un poquito, podemos decir que es un poquito tricky o complicado por la razón de que esta contracción también es de otro tiempo. En el caso este, ¿verdad? She is y también nosotros tenemos she has. Entonces, la contracción de ambos es el mismo she, ¿verdad? She's. Aquí lo que va a variar es de lo que está usted hablando. She's book. Or
como el ejemplo que tenemos allá, she's in our math class. Ahí depende. Aquí nosotros estamos diciendo, ella tiene un libro, y acá nosotros decimos que ella está en nuestra clase de matemáticas. Y ya se lo voy a hacer un poquito más grande y regálenme un segundo, ya miro en el chat. Si el mensaje está público, alguien que me pueda hacer el favor de leerlo en el chat, lo que dice. Si el mensaje está público, ¿verdad? Si alguien me dice. Veamos. Y si no está público. Lo siento, se me apagó la máquina. Mil disculpas, dice Patricia González. Ah, bueno, muchas gracias. No, no se preocupe. Si usted ya volvió a entrar, no hay ningún problema, ¿verdad? Ahí ya se sabe, en la grabación queda todo lo que usted reporta, ¿verdad? Por cualquier inconveniente que tenga. Si usted se le está yendo, viniendo el internet, le está entrando y saliendo, siempre deje un mensaje. Porque en este caso, cuando nosotros se ve el recording de lo que es la clase, ellos pueden ver que usted ha estado teniendo problemas de intermitencia con su internet o algún otro problema técnico, ¿verdad? Gracias por reportar y es bueno que lo hagan. Muy bien. Lo que decíamos, right? This one, it could be a little bit tricky on the pronunciation, because the pronunciation for both of them is the same. She's book, she's in our math class, ¿verdad? Entonces, ahí depende de lo que usted esté hablando. Por el momento, para evitar cualquier situación, ¿verdad? Yo les recomiendo que siempre hagan la forma larga. Conforme al tiempo y si usted se va sintiendo más cómodo en un solo tema, vaya agregando las pronunciaciones cortas. The short pronunciations, or in this case contraction, are just only for the speaking form, right? And when you are writing, but it will be informal writing. If you are writing like a document, an essay, or something that is for your job, which is really formal, you need to use the whole form. Si en este caso usted va a utilizar las contracciones, ¿verdad? Usted necesita hacerlo solamente para cuando esté hablando. Si lo va a escribir, que sea un escrito informal o que sean notas que usted está tomando, ¿verdad? Con respecto a algo. Si usted ya está haciendo, por ejemplo, un ensayo, si usted está haciendo una carta de su trabajo, un documento para su trabajo, algo que realmente es formal, siempre van a ir las formas largas, ¿verdad? Ahí sí, siempre por estilo de escritura, por, en este caso, por demostrar la formalidad del documento, son formas largas. Entonces les recomiendo que poco a poco vayan introduciendo las formas cortas conforme ustedes se vayan sintiendo cómodos, pero no hacerlas de golpe, ¿verdad? Sino que solo es de ir paso a paso, ¿verdad? Paso a paso. Estamos comenzando a gatear ahorita y tenemos que comenzar despacito, ¿verdad? Para que no vayamos a golpear en algo. Entonces yo les recomiendo que poco a poco, conforme ustedes se vayan sintiendo más cómodos, como lo vamos viendo en el diálogo, practiquen los diálogos. Practiquen la forma larga, practiquen la forma corta y conforme el tiempo ustedes se van a sentir más cómodos. No sé si hay alguna otra pregunta o duda acerca con respecto al diálogo. ¿Dudas, preguntas? Señoritas, caballeros. No. No. All right, so if there are no questions, here we have, right? Aquí tenemos el diálogo y con esta parte terminamos lo primero, ¿verdad? Que sería del diálogo. Nos vamos a pasar a la parte de gramática que medio la tocamos antes de irnos a vacaciones y vamos a ver el verb to be, right? I have it here, Mr. Shakespeare, right? To be or not to be, right? That is the question. ¿Recuerdan la famosa palabra de Shakespeare, ser o no ser? Esa es la pregunta, ¿verdad? En su famosa, en una de sus muy famosas obras. Let's see. Here we have something about affirmatives. In the affirmative forms, right, we have different personal pronouns. I know that here it will look like a kind of disorganized, it might be, right? But in this case, let's see. This one here we have I am, right? I am. Or I am. Depende cómo usted lo vaya a escuchar. Algunos va a escuchar diciéndole I am y otros le va a escuchar diciendo I am.
It depends, right, on the pronunciation. One is British and the other one is American. I am American, I am British, ¿verdad? So, en este caso tenemos aquí el I am y este es el yo soy, yo estoy, ¿verdad? And this one, it will be this one and the contraction is aim, 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 or aim, ¿verdad? Entonces esa sería la contracción que usted va a ver si usted quiere hacer la contracción de I am, ¿verdad? En cualquier otra forma. Este sí, que de verdad no tiene otra manera de saber cuál, que si no va a ser, que si va a ser en otro tiempo u otro. No, este es bastante exclusivo y esta forma la va a ver solo con este. Veamos aquí, you are, right? You are, you are, you are. Y la contracción va a ser your, your, your. Tú eres o tú estás, ¿verdad? Tú eres o tú estás. Aquí, este sí es un poquito diferente porque puede ser la contracción de otro tiempo, ¿verdad? Que en este caso puede ser el pasado de be, que sería you were, ¿verdad? You were. ¿Qué le va a determinar aquí? Aquí le va a determinar el time marker que usted esté utilizando. You were in the supermarket. Vamos a ver, yesterday. Donde usted vea un yesterday, ahí toda la vida va a ser pasado, ¿verdad? Si usted ve esto, you were in the supermarket yesterday, aquí va a ser you were in the supermarket yesterday. Entonces, por cualquier cosa que les aparezca en un escrito así de esa manera, usted ya va a saber. Donde vea cualquier cosa que diga yesterday, the day before tomorrow, or just on Wednesday, and now it's Friday, for example, that it will be past. Si cualquier time marker que le aparezca que diga el día después de mañana, ayer, antier, ¿verdad? En so on, o si estamos hablando acerca del miércoles y hoy es viernes, ahí usted va a ver en este caso que es un tiempo pasado, eso le va a determinar. Ya no va a ser más ser o estar, ¿verdad? El you are, tú estás o tú eres. Este va a ser he is, right? He is, he is. Él es o él está. And this one is his, 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 ¿verdad? En su forma contractada. Luego tenemos nosotros she is, en nuevamente, ¿verdad? She's, 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 she is, she's, ella es o ella está. En estos dos es la misma situación, ¿verdad? Aquí podemos determinar de qué se está hablando dependiendo lo que usted tenga de siguiente. ¿Cómo así, teacher? Ahí depende, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo digo she is a teacher or he is a teacher, nosotros sabemos que ya estamos hablando acerca del presente simple. Él es un maestro, ella es una maestra. Si nosotros decimos his book or she's book, ahí ya sabemos que estamos diciendo él tiene un libro o ella tiene un libro, ¿verdad? Ahí depende de lo que pues esté usted hablando, de lo que tenga siguiente de su oración. Luego tenemos it is or it's. It is. It is or it's. 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 And this one is just only for animals or things. Y esto solamente es para animales o cosas, ¿verdad? In this one, there will be just only the singulars. Y estos solamente son los singulares, ¿verdad? Preguntas acerca de los pronombres personales. ¿Tiene alguien alguna pregunta, duda? Miss, yo tengo una pregunta. Dígame. Como anteriormente mencionó con respecto a she, donde se utilizaba el she y el she has, en este caso he también se utiliza de la misma manera, se puede utilizar como she has, perdón, he has o he is en la contracción. Yes. Sí, se pueden utilizar de la misma manera. Ahí depende de lo que usted va a estar hablando, ¿verdad? Se van a dar cuenta que en el caso de acá, nosotros tenemos, por ejemplo, un objeto, ¿verdad? Que siempre es un noun, que es un book.
pero acá ya no tenemos nada más, sino que solo estamos denotando qué es lo que le pertenece. Es de igual manera que nosotros tuviéramos un carro, ¿verdad? Un carro, una PC, que es una computadora, o in this case, a pen, por ejemplo. Entonces aquí estamos denotando la pertenencia que tiene esta persona hacia el objeto, o que el objeto le pertenece a ella. Lo mismo pasaría con he. Aquí, ¿verdad? Ahí depende. Y también lo mismo le va a pasar en este caso con it's, porque las contracciones son lo mismo. Lo único que le va a determinar es de qué usted está hablando. Para saber de qué usted está hablando, necesita poner atención en el caso que usted tenga un contexto de background, ¿verdad? Un contexto del que usted ya sabe de qué está hablando, entonces va a poder determinar. Si va a ser una sola oración en lo que se está viendo, usted va a ver que va a tener diferentes cantidades de objetos, pero nunca va a estar hablando de algo en específico. Por ejemplo, acá nosotros sabemos que in our, aquí tenemos una estructura bastante diferente. Nosotros decimos en nuestra clase de matemáticas, ella. Aquí ya no puede decir ella tiene en nuestra, ¿verdad? No, entonces ella está en nuestra clase de matemáticas. Ahí depende de lo que usted va a estar hablando, ¿verdad? Cómo está estructurado. Si se fija, estas son bastante simples, son más cortitas y solamente tiene un objeto y ya no tenemos nada más. Acá tenemos algo mucho más extenso que nos está dando la explicación. Entonces, ahí es de fijarse bien de lo que estamos hablando. Por el momento, ustedes van a ver cada estructura de manera separada. No las van a ver combinadas todavía. Van a empezar a ver combinación de estructuras y lectura ya con un poquito más de dificultad cuando empiecen a llegar a los intermedios. Entonces, ahí sí. Pero es de saberlas identificar. Cuando se tengan la oportunidad, creo que vamos a ver un poquito de have y has en este módulo. Si lo llegamos a ver, lo vamos a ver por separado. Y es importante que ustedes aprendan a identificar cada uno para cuando ya lleguen a sus intermedios, ustedes ya lo lleven bien mentalizado cuál es cuál, ¿verdad? Ustedes ya lo conozcan. No sé si le contesto su pregunta, Kimberly. Miss Kim. Sí, gracias. Ya sabe. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Dígame. En la contracción de I am, no sé si lo podría repetir porque yo me quedo entendido que usted lo pronunció como aim, pero yo lo había escuchado como I'm. I'm or aim, sí. Se puede de las dos maneras. Se puede de las dos maneras, sí. I'm okay, or aim. Bueno. Depende ahí como usted lo quiera decir, ¿verdad? Hay muchas cosas que van a depender de lo que usted agarre más para usted que de lo que las demás personas digan. Por ejemplo, in the United States, you will hear that the accent, the pronunciation of this and this word, it varies depending on the state that the person is in. En el caso de las pronunciaciones, le van a escuchar que le va a variar un poco dependiendo del estado donde esté la persona. Y en el caso del inglés, a veces es porque puede que alguien haya agarrado un inglés australiano, puede que le hayan agarrado un inglés británico, o puede que le hayan agarrado un inglés estadounidense, el americano. Ah, ok. Gracias. Ya sabe. ¿Alguna otra pregunta más? Señoritas, caballeros, sure. Dígame. ¿Para qué dijo que era? Este. El it is. El it is es solamente eso es o eso está. Y lo va a utilizar como pronombre personal para animales y cosas. Bueno. Gracias. Bueno, ya sabe. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. No. All right. So if there are no questions, let's continue advance. Si no hay preguntas, vamos a continuar avanzando. Nuevamente, ¿verdad? Affirmatives, but in this case it is going to be the plurals. En este caso van a ser los plurales. This one is we are, right? We are, which include you and me and some other people more, right? En este caso el we are lo incluye a usted, a mí y a otros más, ¿verdad? O sea, todos como grupo, por decirlo así. En este momento todos los que estamos en la conferencia, todos estamos incluidos en el we are.
Entonces este va a ser weird. Weird. No weird, ¿verdad? No weird, de raro, sino que weird. 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 En este caso, you, it's going to be ustedes, ¿verdad? Ustedes en segunda persona plural. Ya no me incluye a mí, sino que solamente ustedes. Solamente los que están en la videoconferencia, ustedes, ¿verdad? You. It is going to be your, como el anterior. There, right? Aquí en el caso de there, ni ustedes ni yo estamos incluidos, sino que es el otro grupo de personas que vamos a decir allá, ¿verdad? Pues en este caso, entonces va a ser they are, there, there, there. Usted ni yo, recuerda, estamos incluidos en este grupo, sino que es un grupo aparte de nosotros. En el que estamos incluidos es en el we are, ¿verdad? Preguntas acerca de estos, de los plurales. ¿Tienen preguntas? No question. All right, if there are no questions, let's continue. Si no hay más preguntas, continuamos. Vamos a ver. Okay, this is we are going in negatives, but I'm going to place just the document here because in that one I need that you can have a formula. Vamos a poner un documento, ¿tá? Y les voy a borrar esto. Drawing in the landscape and let's see. All right, let's go with affirmatives first. With the affirmatives first. So in the affirmatives, you are going to have subject plus the verb be. Plus the complement, that, and plus the point, y más el puntito al final. Este subject que usted tiene acá, recuerde que es el personal pronoun. Personal pronoun. Too much noise here. Demasiado ruido estamos acá. Okay, the personal pronoun, it could be, let's remember, I, you, we, they, he, she, and it. Podemos tener cualquiera de los pronombres personales, el que usted necesite utilizar, ¿verdad? The only barrier is going to be which verb be are you going to use. La única variante va a ser qué verbo be usted va a utilizar. ¿Por qué razón? Vamos a poner a estos amiguitos en lugar de forma vertical, los vamos a ir poniendo en horizontal. Okay. Still chicharras on the place that you live. ¿Aún se escuchan las chicharras donde ustedes viven, chicos? ¿No? Sí, todavía. Y se metió una a mi casa. Ah, I see. Okay. For example, right? I am a doctor. Aquí lo único que le va a variar es el verb be que usted va a utilizar. Porque si yo quisiera decir que usted es un doctor o ustedes son doctores, yo voy a utilizar are. Y aquí, el artículo va a ser totalmente, si sería plural, nosotros lo tendríamos opcional. Ok. This one, right? And let's do the other one. Ya les voy a explicar algo acá. Los voy a terminar. Okay. It's me or is it hot? Soy yo, está haciendo calor. Está haciendo calor. Right.
Ustedes viven en Lourdes, ¿cierto? Yes. Yo yes, también. You're right. Oh, so we are estimado neighbor, estimado sí. vecino. Where do you así live? Que, like, en las arboledas. Oh, so we are near. ¿Serio? En las yes. acarandas dos. All right. Yeah, we are really near. And you? Me, I live in Los Chorros. Yes. Okay. We're really near. Yes. Yeah, it's hot here. I hope that, well, the whole day has been windy. No. Todo el día ha estado como que así con viento. Medio weird. That's just a weird weather, right? Así como que yes. medio raro el clima. Okay. So, veamos acá, ¿verdad? Lo que teníamos. Este sería como una especie de fórmula para que ustedes la vayan conociendo. En afirmativo, nosotros tendríamos un sujeto, un pronombre personal, más el verbo be, más el complemento. ¿Qué pasa con esta fórmula? Si usted se aprende esta fórmula, usted ya tiene ganado un gran paso en su proceso de aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque inglés es repeated, right? You repeat it. All the structures, las estructuras se repiten. Entonces, toda la vida, en cualquier tiempo, presente, pasado, futuro, los perfectos, usted va a tener sujeto, verbo, complemento y otras cositas más que van a ir conociendo alrededor de su aprendizaje. En el caso de verbo, del verbo be, va a ser de esta manera. Lo único que usted va a cambiar es qué verbo be usted va a utilizar o qué forma va a ser, ¿verdad? Si es para I, toda la vida va a ser I'm. Toda la vida va a ser ese. Nunca va a cambiar. No lo puede hacer switch. No se comparten. Ellos son exclusivos, ¿verdad? En el caso de you, we, and they, toda la vida va a ser are. ¿Se puede compartir con el he o con el I? No. Son exclusivos. Ellos toda la vida van a estar juntos. Y en el caso de he, she, and it, es is, ¿verdad? Toda la vida juntos, no puede cambiarlo. Usted no puede decir he are and we is. No se puede. Toda la vida va a estar juntos solamente con ellos tres. Estos son conocidos como las terceras personas singulares. Estamos hablando de una sola cosa, una sola persona, ¿verdad? Ellos junto con el you y el we y el they, si el you llega a estar junto con ellos dos, se conoce como las segundas personas en plural, ¿verdad? Segundas personas en plural y you y I se conocen como las primeras personas en singular, si usted va a estar hablando de eso, ¿verdad? Por esa razón, yo acá le puse el a entre paréntesis, el doctor y la S at the end within parentheses. Y por eso les puse acá la S entre paréntesis. ¿Por qué? Porque usted ahí va a decidir si usted va a hablar de ustedes o de usted, ¿verdad? O de tú, a la persona o a las personas de las que esté hablando. The article is pretty simple to use. This article, let's remember that the A... this, I think, right? That the A is for consonants, right? Consonants. In the AN, we have it for vowels. Y nosotros el AN lo tenemos para vocales. Las vocales, en este caso, tiene que estar. Noun. Must start with a vowel or sound of a vowel. ¿Verdad? Su nombre le tiene que comenzar con una vocal o con un sonido de vocal. Me va a decir teacher, pero con un sonido de vocal. Esto es horas, ¿verdad? O hora. Si usted escucha la pronunciación es hour. Hour. One hour. One hour. ¿Escucha usted la H? No, ¿verdad? No. No se escucha. A pesar de que él comienza con una H, pero como la H, ¿verdad? En este caso, como nosotros la conocemos en español, es muda, usted va a decir...
An hour. Este es el más común, ¿verdad? Para decir una hora. Entonces, una de las excepciones es esa. Si tiene un sonido comenzado con vocal, ahí va a empezar an hour. ¿Alguien más me escucha entrecortado? ¿Alguien más? Que me confirme si están teniendo problemas de audio. Yo no. ¿Usted no? ¿Quién sí y quién no? Si son tan amables de decirme. Yo no. No, teacher. Yo se le oye entrecortado. Bien. A mí me oyen entrecortado. Ok. Veamos. No. Regálenme un segundo, voy a mover este mi headset. Permítanme. ¿Y se escucha mejor? ¿Sí? Muchos dicen que escuchan bien. Vamos a ver, no he visto, no tengo baja de internet, les soy honesta. Parece que todo está bien. Se escucha bien. Sí, lo escucho entrecortado ahora. ¿En serio? Miren, no sé si seré yo, pero si hay alguien más, si la mayoría me escucha entrecortado, por favor me lo deja saber. Yo escucho bien, teacher. Se escucha correcto. Bien. Yo escucho perfecto. Ok, muchas gracias a los que me han confirmado que me escuchan perfecto y a los demás, pues, como parte, yo tuve un proceso pequeñito de troubleshooting. Si ustedes tienen audífonos como yo o headsets como yo puestos, desconectenlos de la espiga y vuélvanlos a conectar, ¿verdad? Y si no, pues de igual manera pueden volver y entrar a salir de la conferencia, no hay ningún problema como parte de eso. Ah, le falla el wifi, ya entiendo. Muy bien, gracias, gracias por confirmar. Sí, dígame, Crisia, usted me va a preguntar algo. Quedó con la manito arriba. Ok, so the A for consonants, right? In this one, the noun, voy Kimberly, the noun must start with a consonant. Ya con la excepción, ¿verdad? Con la excepción que ya conocemos, que es la de si tiene sonido de vocal, pues ahí nos vamos con A. Dígame, Kimberly. Disculpe, solo tengo siempre tengo unas dudas con respecto al el subject, el pronombre you. Que sabemos que you es, obviamente, es tú o usted. Uh-huh. Pero, digamos, como normalmente nosotros en el español tenemos como dos maneras para comunicarnos o referirnos a una persona, que si es de manera formal es usted y obviamente de manera informal es tú. Entonces, ¿cómo se diferencia entre cuando uno está hablando formal o informalmente en el inglés? Porque solo hay una manera para decirlo, ¿no? Sí, en este caso va a depender del trato que usted le está dando a la persona. Por ejemplo, yo no le voy a decir a alguien puedes, can, ¿verdad? Can you help me? Si yo no conozco a la persona. Entonces yo le puedo decir, could you help me out? Ahí sí. Entonces el you, yo le digo, ¿podría usted ayudarme? Ahí depende de la estructura que yo voy a utilizar, las palabras, el word choice que yo voy a tener con la persona y el trato y el sonido de mi voz. Porque en realidad no hay una manera así que yo le voy a decir, sí, mire, se va a diferenciar así, se va a diferenciar así. No la hay. Solamente del word choice que usted haga. Ahí va a depender del word choice que usted haga. Porque si yo ya le digo, si usted fuera así como que alguien cercano a mi familia o de mi familia, yo le puedo decir, can you help me? Entonces ahí yo ya estoy tratando de manera informal, más amigable y, ¿verdad? Es totalmente informal, pero si yo no lo conozco, no la conozco, le digo, could you help me? Y es incluso más formal y como que un trato, pues, bastante, bastante amable, ¿verdad? Más allá de amigable, es amable. Entonces, no hay una manera que yo le pueda decir, sí, mire, lo va a diferenciar así o asá, o se diferencia de esta u otra manera. No, solamente con el word choice que usted haga. Ahí depende del word choice que haga, de las palabras que vaya a escoger. Ya sabe. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta?
Teacher, no me quedó claro en you, ¿cuándo vamos a utilizar el a? Por ejemplo, en a doctor. Ok. Este va a utilizar cuando estés diciendo tú eres o usted es, ¿verdad? Tú eres o usted es. Porque acá, si ustedes gustan, le voy a poner otro you para que este, lo tengan ahí y se vea claramente cuál es plural y cuál es singular, para no causarles la confusión. Entonces, borramos. No, aquí lo vamos a borrar. Ok, veamos, acá, ¿verdad? En este nosotros estaríamos diciendo usted es o tú eres, ¿verdad? Ya con el are, ¿verdad? Incluyendo el are. Yo en el pronombre ya le estoy incluyendo el are, pero para que ustedes lo vean mejor. Usted es un doctor o usted es una doctora, ¿verdad? Dependiendo de lo que esté hablando, este pronombre es para ambos de los géneros, ¿verdad? Ya sea masculine o feminine, ya sea masculino o femenino, y usted le puede decir tú eres una doctora o tú eres un doctor. Ahí depende del que usted esté hablando. Entonces, en el caso, si usted va a hablar de una sola persona, de tú o de usted, va a ser singular. Si aquí va a ser ustedes, ya va a ser otra cosa, ¿verdad? Ustedes ya sería el plural y sería un grupo de personas. Entonces, ahí sí estaríamos utilizando la S para los doctores. ¿Verdad? Le estaríamos poniendo la S directamente para hacerlo ya plural. Doctors. En este caso, ustedes son doctores, ¿verdad? Ya incluso la S en el español la escuchamos. Ustedes son doctores, ¿verdad? Ese sería, de esa manera lo utilizarían. Depende de lo que usted quiera hablar. Si se dirige a un grupo de personas que no está muy familiarizada, usted dice ustedes. Si usted se dirige a una persona, una sola persona, de igual manera que no está muy familiarizada, es usted, ¿verdad? No sé si queda claro en ese aspecto o hay alguna otra duda. No, gracias. Ya saben, para servirles. Vamos a ver las negative, ¿verdad? Las negative, it's most likely the same. Casi que son las mismas, con una pequeña diferencia. Y nos vamos a traer nuestros mismos ejemplos hacia acá abajo. Muy bien, lo tenemos acá. La única diferencia es que usted le va a agregar el not. I'm not, you're not. Not, ¿verdad? A todas. Y entonces, teacher, para saber cuál es cuál de lo que usted esté hablando, ¿verdad? Ahí depende de lo que usted esté hablando o de quién esté hablando. Entonces, como estructura, usted va a tener, you are not a doctor. Tú no eres un doctor, ¿verdad? Y solamente le agrega el not, ¿verdad? Y solamente es de agregarle el not. En una forma larga, ¿verdad? En una forma bastante larga. Si usted quiere decir que usted no es un doctor de una manera corta, ahí la contracción sería de esta manera. I'm. Oh my gosh. I'm not a doctor, por ejemplo. Este es el que va a tener un poquito de variación. En este sería aren't. ¿Verdad? Aren't. Se los pongo acá entre paréntesis, mejor. Ok. Aren't, ¿verdad? Y sería aren't para todas las que llevan aren't en este caso. Okay. Y este va a ser de esta manera. Si usted lo quiere hacer en contracción, ¿verdad? Sería isn't a doctor. Isn't. Isn't, ¿verdad?
isn't. Isn't. Y de esta manera sería. Isn't a doctor. Y aquí. Aquí se las dejo de esta manera y se las voy a poner en bold para que ustedes vean la diferencia, porque este es el único que varía un poco. I'm not. Y esta sería la contracción, ¿verdad? Aren't, 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 aren't. Y sería isn't, isn't. Isn't, isn't, isn't. Al final le va a sonar como tss, tss, que es la T, ¿verdad? Isn't, isn't, isn't. All right. Questions so far. Preguntas. ¿Se entiende? Está muy complicado. Se entiende. Se entiende. Está fácil, ¿verdad? I think everyone is suffer from that it will be the heat that is doing at the moment, right? Está demasiado caliente hasta ahora y no sé por qué. No estoy muriendo del calor. Yo tengo frío. ¿Quién tiene frío? Yo, Luis. Luis, ¿y por qué tiene frío? Where do you live, Luis? Santa Tecla. Are you serious? In Santa Tecla is cold. All right. Okay. I think we're going to move to Santa Tecla, right? The ones that we are just hot today. So let's see. All right. So after this comment about the weather, if you're asking, right, why the teacher is turning off the camera and turning it back on, it's because I'm drinking water, right? Si usted se pregunta por qué la apago, por qué la enciendo, es porque estoy bebiendo agua. It's way hot. So let's see. Negatives, and this will be affirmative and negatives. Questions about this. Preguntas acerca de las afirmativas y las negativas. Preguntas, preguntas. No preguntas. No questions. Ok. Si no hay preguntas, vámonos con las preguntas. And let's move this. Nos vamos a mover un poco. Y vamos a pasar ese acá. Let's see. Have you checked when are you going to take the vaccine or you haven't yet? ¿Ya chequearon cuando les toca la vacuna o you haven't yet? No. Yo sí ya consulté, no. Pero me sale que no soy elegible. Oh, me too. Yes, that no yet it says, right? Better for me, right? Mejor para todos. That thing is just making fun of some, well, my mom just got it, right? And we were making fun that in that way is that all of the movies from zombies get started, right? With a vaccine, and then everyone's go crazy, right? Nosotros estábamos haciendo un poquito de burla, porque en todas las películas empieza así el apocalipsis zombie, right? Just with a vaccine, and then everything goes crazy, y todo lo demás se vuelve loco, right? But just making fun of that. But anyways, right? Hopefully, we will be able to get out of this. Esperemos que vamos a salir de todo esto, right? So let's see, just no questions, right? The just no questions are the like the word says, yes, no, right? We're expecting an answer that is going to be yes or no. So in this ones, I'm going to do one example per each of the verb structure that we have, so we can go ahead and check. For example, am I right, a doctor? Am I a doctor? Y aquí ya tenemos nuestra primera question, ¿verdad?
luego podemos decir is she. A doctor. Y ya tenemos acá otra. Are they doctors? Okay, are they doctors? Y aquí ya tenemos nuestra otra pregunta, ¿verdad? Here is the option that you can say yes, I am. O usted puede decir no, I am not. Ahí tiene usted la opción. ¿Lo puede decir en contracción? Sí, puede decirlo en contracción. Acá, ¿verdad? Yes, she is. Or no, she is not. ¿Que puede agarrar la contracción? Sí, también lo puede hacer. Veamos. Yes, they are. Oh, no. No, they are not. Que puede también ponerlo en contracción, este are. También lo puede hacer en contracción. Que puede poner en contracción el they are. Sí, lo puede poner en contracción siempre y cuando usted esté en forma speaking, right? Esté usted hablando en lugar de escribiendo, ¿verdad? Disculpen, manual, ¿qué página es esto, este tema? Solamente tengo el 9. Pero esos ejemplos como que no los encuentro. No, estos ejemplos no están en el libro, ¿verdad? En su libro ustedes tienen un ejemplo bastante diferente. Son ejemplos diferentes. Tienen ustedes en su libro un ejemplo bastante distinto que no lo puse yo acá. Tienen en la parte de gramática. Ustedes en la parte de gramática después del 8 tienen el 9, que es también parte de eso, ¿verdad? Y estos ejemplos son para que puedan ver ustedes otra estructura diferente aparte de la que tienen en el libro, ¿verdad? Pero es lo mismo. La estructura es la misma, ¿verdad? Está bien. Gracias. Ya está. Veamos. Preguntas acerca de las preguntas. ¿Preguntas? Teacher, no es necesario agregarle así como yes, I am a doctor, sino que solo respuestas cortas. Sí, por lo general en estas, usted tiene, está en toda su libertad de decir yes, I am a doctor. Está en toda su libertad de decirlo. Sin embargo, como la palabra bien lo dice, son preguntas en las que se espera una respuesta sí o no. ¿Qué sucede? El inglés sí le va a aceptar y le va a adorar que usted le diga yes, I am a doctor, ¿verdad? El inglés, ¿verdad? El británico. Sin embargo, el americano es como que yes, I am. Solo espera que le diga sí, sí lo soy. Porque esa es la manera en la que ellos lo preguntan. Ellos van más directo al punto, ¿verdad? De que usted se extienda más. El latino habla un poco más. El americano es más straight to the point, es más al punto, ¿verdad? Entonces, no le voy a decir no lo haga, no lo diga, porque la verdad es que no está mal, es correcto. Ahí depende si usted lo quiere decir o no, para dar una doble confirmación. Si usted quiere decir yes, I am, solo lo puede decir. Si usted quiere decir yes, I am a doctor, para darle la doble confirmación, lo puede decir, ¿verdad? Ahí depende, es cuestión cultural, pero sí lo puede hacer, Catherine. Sí lo puede hacer. Okay. Thank you, teacher. Ya saben. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que tengan con respecto a esto? No questions? All right. If there are no questions on the presentation, en la presentación, tienen algunos usos acerca del presente simple. ¿Para qué es esto importante que usted lo sepa? Esto es algo que no está en su manual, pero es algo que es bueno que ustedes lo conozcan. Denle una chequeadita si usted tiene algún tiempo, ¿verdad? Durante este día, mañana, y lo vamos a discutir
un poquito mañana. Vamos a comenzar, tenemos unos diálogos también que los vamos a discutir y vamos a ver los demostrativos, ¿verdad? El día de mañana, porque ya casi es hora de irnos. No sé si hay alguna duda, pregunta antes de que les pase la lista. Yo tengo pero un comentario. Dígame. En las tareas que tenemos en la plataforma hay unas preguntas que debemos contestar escuchando el audio, ¿verdad? Sí. Y por ende debemos saber escribir bien las palabras que se nos dicen. Entonces no sé si sería posible que ya para terminar la clase usted pudiera dictar una línea y nosotros tratar de escribirla y luego compararla para ver si es la escritura correcta. Claro que sí, podemos hacerlo con oraciones, las que hemos estado viendo, si a ustedes les parece. ¿Verdad? Si a ustedes les parece, nos tomamos unos 5 minutitos antes de terminar cada clase y yo con mucho gusto le dicto 2, 3 oraciones y luego las escribo directamente en el documento de Word antes de mostrárselas y ustedes comparan a ver qué es lo que ha sido bueno y qué es lo que tienen mal. ¿Les parece? Sí. ¿Vale? Vamos a hacer eso a partir de mañana. Si alguien más tiene algún requerimiento, pues también hágamelo saber, ¿verdad? Díganmelo y así con mucho gusto nosotros buscamos maneras para que ustedes puedan mejorar. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, duda o algo más? Sí, yo me confundí un poco con la plataforma. O sea, okay. Hablan de la unidad 3, pero yo no veo, o sea, estamos en la 1, ¿no? En la sección 1. Sí, correcto. En la 1 punto tal, porque yo llené hasta el... ¿Dónde era? Sección 1. Permítame que está lento esto. Sí. No me deja entrar. Bueno, la cosa es que me confundí un poco hasta dónde habíamos avanzado, porque estaba viendo algo de ejercicios de números de teléfono y eso no lo hemos visto todavía. Entonces. Lo que sucede es que los números de teléfono vienen cuando veamos los números, y tiene razón, todavía no hemos empezado a ver números. Ajá, en la sección 1 todavía no lo hay. Hasta la 1.10, hasta ahí llegué. Que es exactamente esto que hemos visto hoy. No se preocupen, dígame, continúe. O sea, ¿estoy bien o voy atrás o cómo es? Vaya, esto es lo que sucede. La plataforma se hace de manera síncrona, como les comentaba anteriormente. Usted puede avanzar tanto como usted así lo desee, ¿verdad? Independientemente del avance que nosotros llevemos en las clases. Si usted quiere avanzar hasta la sección 2 y aunque no hayamos visto los números, usted quiere empezar a hacer su tarea, lo puede hacer. En el caso de alguien que me dijo que había avanzado, que era Patricia, que había avanzado hasta la sección 3, también está muy bien, no hay ningún problema, puede avanzar hasta la sección 3. Nosotros tenemos en este caso estos días, ¿verdad?, para poder avanzar entre la sección 1 y la sección 2 para llegar a la 3. Porque la otra semana vamos a tener, si no me equivoco, el martes nos tocaría tener en este caso lo que es el midterm, que sería este, para llevarlo así como con calendario, ¿verdad? Porque hemos tenido clases cortadas por la vacación y hoy empezamos nuevamente el 6. Entonces, si ustedes avanzan, ¿verdad? O si, por ejemplo, en un dado hipotético alguien ya terminó hasta la sección 5, that's wonderful. No hay problema. Ustedes pueden avanzar tanto como quieran, a pesar de que no lo hayamos visto. Si ustedes quieren avanzar más y no se ha visto el contenido, ustedes tienen toda la libertad para preguntarme, ¿verdad? Y decirme, mire, teacher, yo avancé aquí, pero tengo esta duda y quiero que la veamos en clase. Y con mucho gusto se mira. Yo les puedo ayudar, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Dígame, Janet. Teacher, yo no he podido avanzar de las primeras 3 preguntas que hay, porque yo no sé si es que yo no puedo usar la plataforma
o en realidad no me cargan los siguientes ejercicios de las siguientes clases porque no he podido avanzar por esa misma razón. Solamente he podido enviar las primeras tres preguntas y de hecho las he enviado ahora específicamente porque no sé si es que yo no puedo usar la plataforma o es problema de la plataforma que no me aparecen los demás ejercicios. No sé si solo a mí me pasa eso o a alguien más. ¿Alguien más tiene el mismo inconveniente que ya? No. Muy bien, vamos a hacer esto. Creo que usted y yo nos podemos quedar un ratito más en la conferencia, Janet, porque no la han cerrado. Entonces le voy a pasar lista, todos los demás, ¿verdad? Cuando les pase lista, you are free to go, ustedes son libres para que puedan ir, y yo me quedo con Janet y vemos lo de la plataforma. Veamos, Anderson Rolando, ¿está aquí? Presente. Gracias. Flor de María González, yo la vi. Presente. Gracias. Jennifer Noemí Parada. Presente. Gracias. Jennifer Stephanie Arias. Presente. Gracias. Jorge Ernesto. Presente. Muchas gracias. José César. Oh, sí, José César. José César, ¿lo tengo por acá? No. All right. Present. Present. All right. José Mauricio. Presente. Gracias. Karina Esmeralda. Presente. Gracias. Catherine, yo sé que está aquí. Kenia Cecibel. Presente. Gracias. Kevin David. Presente. Kimberly, yo ya la vi por acá. Crisia también. Ludwin también. Okay. Thank you. Luis de Jesús. Presente. Gracias. María Concepción. Presente. Gracias. Janet, yo sé que está aquí. Marvin Alexander. Presente. Gracias. Modesto Antonio. Present. Gracias. Patricia Elizabeth. Present. Gracias. Patricia Verónica. Present. Thank you. Rebeca Saraí. Present. Gracias. Rubén de Jesús. Okay. Rubia, yo sé la tengo acá. Saúl ya se fue. Presente. Sofía Azucena, gracias. Sofía. Sofi, no. Okay. Sonia Arely, sí la vi por acá. Ok. En Jimena. Jimena Sofía. No, all right. So, en Verónica Galvez. Yo sé que está aquí, ¿verdad? ¿Listo? All right. No. Okay. So, the other ones or the rest of you? Present. All right. Thank you. Tenía apagado el audio y no me había fijado. Ah, está bien. No hay problema. Gracias, Verónica. En este caso, los demás, pues, si ustedes gustan, pueden retirarse y pues, nos quedamos con Janet viendo acá lo que le ha pasado con su plataforma. Y de igual manera, si ustedes se quieren quedar, ¿verdad? Son libres de quedarse y veamos un poquito los ejercicios. Vamos. Bye, miss. Bye, bye. Take care. Good night. Take care. Bye. Bye, bye. Take care. Veamos. Vamos a esperar un ratito, Janet, porque acá parece que no me carga. Vamos a ver. Ok. Me imagino que está acá en esta parte, ¿verdad? Sí, eso yo ya lo envié, pero luego después lo que sigue yo no lo encuentro o no me aparece o yo no. Le ha dado acá en el check spellings. Sería después de la primera. Hecho, esa conversación, ese audio de la cuestión de los números, sí me apareció, pero lo que sigue antes de todo eso, no. No le apareció el video del alfabeto. Este video, no. No. Ok, entonces si no le están apareciendo estos, le voy a reportar mañana
con la directora académica, ¿verdad? Que es una persona con la que yo más me comunico, para que alguien de soporte se pueda comunicar con usted y le pueda ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no le aparecen a usted si le llega hasta acá, ¿verdad? Porque si no los puede ver, entonces en este caso no hay manera de avanzar. Tampoco puede ver el botón de Next, no le aparece tampoco. Sí me aparece Next. Lo único que cuando le doy Next, él me lleva hasta la parte del ejercicio donde está el audio para los números. Para los números, pero no los nombres, ¿verdad? Que es el de spelling. Que es este de spelling. Exacto, solamente los números, los nombres no. Bueno, aquí no hay de números, creo yo. De hecho, me preocupa porque me están enviando mensajes al WhatsApp donde me dicen de que no me aparece mi avance. Y sí, claro, no me va a aparecer de esa manera. Okay. Hasta ahí me manda de una sola vez a eso. Aquí, ok. Y más, cuando usted llega hasta acá al final, en la parte de arriba, así como se ve acá en mi pantalla, no le aparecen estos iconos. No. Ok. Entonces, sí, sí me aparecen. Sí le aparecen. ¿Y si le da clic a las paginitas? Me aparecen los videos de unas clases. Okay. ¿Y si le da clic a este icono, le aparece el ejercicio? No le aparece tampoco. No. Ok, entonces se lo voy a reportar, vamos a hacer eso, se lo voy a reportar, no se preocupe. Vamos a verificar, entonces mañana se lo voy a reportar para que alguien se comunique con usted, si es posible, o la respuesta que me den a mí. Muy bien. Ok, teacher, está bien, yo voy a estar pendiente. Bueno, ya saben. Okay. Pasen buenas noches a todos. Good night, take care, bye bye. Good night. Bye bye, good night. Good night. Bye bye, bye bye.